visto el compromiso de la Consejería de Cultura para que los museos sean un espacio donde se renueven permanentemente en cuanto a su contenido. Es verdad que aquí tenemos una colección permanente, pero queremos introducir novedades y ya lo hicimos con la vez pasada con el programa Capture Inédito, donde exponemos piezas que no forman parte de la colección permanente, pero que tienen un especial valor tanto patrimonial, cultural e histórico. Y en este caso lo que presentamos es una tabla de plomo que contiene una maldición en la época romana. Ha sido complicado descifrar, no se ha podido descifrar entero, pero es verdad que lo que hoy llamamos un mal de ojo, pues se contiene en esta tabla de plomo que se ha restaurado recientemente, que se incorporó al museo como consecuencia de un expolio que tuvo lugar en los años 80, en Albacete, creo que es. Y por tanto, lo que hemos hecho es exponer, recuperar esa pieza, la hemos limpiado, la hemos recuperado y la exponemos para que la gente disfrute de lo que es una pieza única y que de esta forma pues, permitimos que se